muy fuerte también. Sí, ustedes saben, ¿no? Han visto las muestras de cariño y de solidaridad que colectivas cada vez que aparece el ex senador, ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, que está sufriendo el deterioro de esta enfermedad tan cruel que es el ELA, que le diagnosticaron en 2021. Bueno, el Estadio Monumental de River, el recital de Coldplay, no fue una excepción. Fíjense, escuchen a la gente. Ánimo, genio, aplausos. Esto sucedía cuando se retiraba hacia el estacionamiento de una de las plateas del Estadio de River y la gente lo reconocía. Iba, por supuesto, acompañado de su mujer, María Eugenia Sequeiros, de su familia, lo acompañan, van juntos a todas partes. Se emocionó, por supuesto, ahí lo estás viendo, en su silla de ruedas. Con las muestras de cariño de la gente, ¿no? Todos fueron emotivos, pero este sí. Tuvo un pico de emoción, este recital. Fuerte el llanto de él, la emoción de él. ¿Sabes qué me alivia de ver esto? Me alivia que él tiene el corazón explotado de amor. O sea, sí. Vos dijiste una palabra, me quedé pensando en la frase, ¿no? Esta enfermedad tan cruel. Sí. A tanta crueldad, tanto amor, Mariana. Tanto amor. Una enfermedad tan cruel que tan rápidamente va deteriorando, ¿no? La capacidad para hablar, la capacidad para moverse, lo hemos visto. Por eso decía... Y encima estás lúcido hasta el final. Y está teniendo la suerte porque evidentemente está recogiendo algo que dio y es una buena persona y una persona querida, y lo que está sufriendo conmueve a todo el mundo. Lo hemos visto en el Parlamento, lo hemos visto en todos los lugares donde ha ido apareciendo, con el trabajo que está haciendo con su fundación también. Y no fue una excepción el recital de Coldplay, ¿no? Toda la gente cuando lo vio, los vio, sí, con su familia, quiso recibirlo así, darle este abrazo caluroso, lindo. Gracias. A partir de hoy a las 20 en Telenoche vas a...